La marquesa está muy estresada. Tamara Falcó sabe que cada vez quedan menos días para que el evento más importante de su vida llegue. Esto se debe a que la marquesa se unirá en matrimonio con Íñigo Onieva el 8 de julio con una gran fiesta. La hija de Isabel Preisler siempre fue una persona que ha soñado con casarse con la persona indicada. Por esta razón, desde niña está esperando con ansias entrar vestida de blanco hacia el altar. A pesar de que la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva estuvo en peligro por la infidelidad de él hacia ella, en los últimos meses del año 2022 la influencer decidió perdonarlo y continuaron con los planes de matrimonio. Desde que volvieron a estar juntos, la colaboradora de El Hormiguero se ha cargado al hombro todo lo que es la organización del evento, que promete ser algo histórico por la cantidad de personas famosas que asistirán. Hasta el momento, Tamara Falcó no ha tenido casi problemas con la organización. La hija de Carlos Falcó ha tenido el apoyo total de Íñigo Onieva para que ella haga todo lo que quiera, y él solo la ayuda. Ante esto, Tamara Falcó sabe que para costear este evento necesita de mucho dinero. A pesar de que la televisiva cuenta con un gran capital, no quiere solamente gastar, por eso estaría acordando una exclusiva con una revista. La idea de Tamara Falcó es que todos los familiares participen de la misma. Sin embargo, hay una persona que no quiere saber nada con esto. Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, se ha negado totalmente. La empresaria respeta la vida de la pareja de su hijo, pero no estaría dispuesta a posar y exponerse de esta manera. Ante esto, Tamara Falcó ha iniciado un plan para intentar convencerla de alguna manera. Tamara Falcó le incomoda una decisión de Íñigo Onieva. A la marquesa no le importó que Íñigo Onieva planee tres despedidas de soltero con sus distintos grupos de amigos. Asimismo, a la hija de Isabel Preisler no le estaría agradando la presencia de unas mujeres en todos los eventos en donde está su futuro marido. En el podcast, En Todas las Salsas, estuvieron hablando sobre los invitados a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Allí afirmaron, él tiene invitadas muy especiales, las chicas son modelos, influencers e internacionales.